aunque antes del lanzamiento de la serie el cantante ya había agotado varias fechas en el Auditorio Nacional y su disco más reciente México por Siempre debutó en primer lugar en nuestro país. Lo cierto es que su popularidad volvió a despegar nuevamente tras el estreno de la producción de Netflix. Aquí algunos datos. 11 discos de Luis Miguel están en el top 20 de los más vendidos de iTunes. En primer lugar de los discos más vendidos de iTunes lo ocupa el soundtrack de Luis Miguel la serie, con las interpretaciones de Diego Boneta e Isan Yuna. Segundo lugar ocupa su disco Grandes Éxitos en la lista de los discos más vendidos en español, según datos de Amprofon y Mixup. 12 fechas nuevas abrió el cantante en el Auditorio Nacional después del estreno de la serie. Se suman a las 15 fechas que ya había agotado a inicio de año. 1.200.000 escuchas más sumó el cantante en Spotify del 16 de mayo a la fecha. Actualmente cuenta con casi 5.800.000 escuchas mensuales. Séptimo lugar de las giras más exitosas en el mundo conquistó el cantante con México por Siempre, superando a figuras como Kendrick Lamar, Harry Styles y Maluma. 150.000 copias aproximadamente ha vendido de su disco México por Siempre, lanzado en noviembre del año pasado. Ha sido certificado con doble disco de platino y disco de oro. 15 de los 50 videos más vistos en el canal oficial de Warner Music en YouTube son de Luis Miguel. Entre ellos suma más de 589 millones de reproducciones. 27 millones de reproducciones en Spotify. ¿Tiene culpable o no? Canción lanzada en 1988 que actualmente está en el sexto lugar de las canciones más reproducidas en streaming en México.